¡Rogelio! ¡Rogelio! No, padre. ¿Qué coño quiere? ¿Qué pasa? ¿Que no se la puede cascar un gusto o qué? Ya dice Navanoche. ¡Lentejas con chorizo! ¿Querrás decir ollejo con gusano, desgraciado? Nosotros, estofado de papa con carne de buey. ¡Con buey, eh! Mándale a la mierda al fascista, que lo único que quiere es mearnos la moral. No, 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 escucha. Dile que hemos comido jamón. No, no, arroz con liebre. Y de postre, tocino de cielo. ¡Cállense, hostia! Que me estáis haciendo la boca agua y así no puedo replicar, cojones. ¡Rogelio! ¿Dónde te metes? ¿Es que estáis acojonados o qué? ¡Acojonado lo estará tu padre, el cura! ¡Coño! ¿Eso es lo que os enseñan en las milicias de la cultura? ¡Cabestro! ¿Qué sabréis vosotros de cultura? ¡Fascista mierdoso! ¿Y qué sabréis vosotros de un buen estofado de papa con carne de buey? ¡De buey! ¡Con carne de tu puta madre, y yo! ¡De tu puta Y si madre! no fuese hijo de la pasionaria, a lo mejor sabríais quién es vuestro padre. ¡Que no me cago en vuestro padre, porque a lo mejor soy ¡Esa yo! boca pide polla! ¡Tu culo es el que pide polla! Coño. Rogelio ya se levantó y cantando las mañanitas, tiene huevo. ¡La Virgen Santa! ¡Que nos van a matar a todos! ¡Virgen ni hostias, que me cago en Dios! ¡Al que me chaquete lo fusilo! ¡Me habéis oído, maricones! ¡Venga! Verá cómo cenamos del permiso. Aire, señores, ¿qué es para hoy? Desde ahora quedan anulados todos los permisos. A ver dónde coño está el cabo Castro. Está cogiendo setas para el teniente coronel. Cago en la leche, que cuando no son setas son espárragos. Y si no, cardillos o borrajos. ¿Este qué se piensa? ¿Que estamos aquí de excursión o qué? Oh, tranquila, bonita. ¿Qué es aquí, guapa? Una buena mula. Calza como una marquesa, sí, señorita. ¿Qué dice, cantimplora? No tengan miedo, ¿vale? Te va a pasar a los nacionales. ¿Qué dice? Año llevo soñando contigo, bonita. ¡Granada sin estallar! ¡Granada sin estallar! Joder. ¡Ya era hora, Castro! ¿Tú qué te crees? ¿Que esto es el ejército de Pancho Villa o qué? Mira,
Lleva a ese hombre al hospital de sangre y que le saquen los artificieros el pepino ese. Pues, sargento, que ese hombre puede explotar. A ver si es verdad. Y así te pierdo de vista de una vez. A su orden, mi sargento. La seta del teniente coronel, mi sargento. Mi sargento, verá que esta noche el teniente coronel que nos había dado permiso. Vete a la mierda, Castro. Oh, ¿Qué, mi sargento? ¿No está la merienda? Agacha la cabeza, oye. A ver si te van a merendar y me cago en tu puto muerto. Como cronista del mundo social, supongo que tiene usted oportunidad de ir a muchos conciertos, ¿no, Benavides? ¿Le gusta la música? Sí, teniente coronel. Mucho. Dará su permiso, mi teniente coronel. Adelante. Su seta, de parte de la sección. Coge, coge. ¡Coge! ¿Y a usted, sargento? ¿Le gusta la música? Sí, mi teniente coronel. ¿Cuál? La música militar, naturalmente, mi teniente coronel. Pues eso no es música, hombre. Mira, Barrio Nuevo, te presenta al señor Benavides, del ABC, que vino para hacer un reportaje sobre la vida en el frente. Te pones a sus órdenes y le llevas donde quiera, las trincheras, lo que sea. A sus órdenes. ¿Sabes? Creo que no hace falta llevar las trincheras a mí. Esto no es de nada, hombre. Los rojeles tienen que pegar unos cuantos tiros, hacer un poco de ruido todos los días. Que si no, sus comisarios se mosquean, ¿verdad? ¿Tuvo muerto, sargento? Una baja, mi teniente coronel, pero por asomado. A ver. Con su permiso, mi teniente coronel. Con su permiso. Buen sujeto este sargento, ¿eh? Aunque uno no debería fiarse de una persona a la que no le gusta la música. Si hubiera más música, ¡ay! Habría menos guerras, ¿no le parece, Benavides? Agua. Vamos. Hombre, es que agua. Si te doy agua puede ser peor. ¿Te gustaría entrar allí, donde están las monjas? Imagínate cómo tiene cole. No, no. ¿Hay incienso? No, hombre. El olorcillo ese que hay en los talleres de modista. ¿Almidón? No, tonto. El olor a coño que se lía cuando se juntan todas. Están las mujeres, coño. Pues si las monjas no tienen coño. ¡Ya la fiesta ya! ¡Quieta! ¡Quieta! Cabo la mula, ¿eh? La sujete. Quieta, bonita, quieta, quieta, Este hombre está muerto. Tú, llévalo al cobertizo. ¡Venga, cojones! Quieta, quieta. ¿Dónde está la pañaza mula? No, no la han prestado de la segunda bandera. ¡Joder! ¡Mula! ¡Mula! ¿Usted aquí? El chato. Es Anduja, como yo. Es un poco tonto, pero buena gente. ¡Qué pedazo mula! Les he mentido, chato. La verdad es que me la encontré perdida en medio del campo. ¿Entonces no pertenece a la segunda bandera? Aquí, entre tú y yo. Esta es mía. ¿Que te la vas a quedar? La voy a esconder con la otra. Y cuando acabe la guerra, pues me la llevo a la quintería. Tú estás loco, Juanillo. Que eso es robar el ejército, que nos fusilan seguro y a mí contigo por saberlo. Chato, tú no sabes lo bien que nos puede venir esta mula después de la guerra. ¿Y cómo se llama? Yo qué sé. ¿Y por qué no le ponemos Paquita, como mi madre? Porque entonces cada vez que veamos la mula nos vamos a acordar de tu madre. Y va a ser peor. Sí, eso es verdad. Mira, ya sé cómo le vamos a poner.
Le vamos a poner Valentina. ¿Valentina por qué? Porque es valiente. Valentina, ¿te gusta el nombre? ¿Te gusta eso, eh? A ver cómo va la jugada de la compañía. ¿Hay novedad? ¿Alguna baja? 17 mulas y 5 caballos, lo de siempre. ¿Y la mula de la segunda bandera? La devolvemos ahora. Bonita, en la casa de la Quintería tú vas a vivir como una reina, vamos, como una reina. La verás. Bueno, más que una casa, es una choza. Pero que mi madre la blanquea todos los años cuando viene la marquesa, ¿sabes? Que aquí, aunque seamos pobres, tenemos lustre de que servimos al marqués de toda la vida. Vamos, capitana. Mira, Panillo, Churri, esta cosa otra vez. Y está bonita. El Zeppelin que va a Sevilla. ¿No te gustaría volar esa cosa, chato? ¿Tú qué dices? ¿Estás tonto? Oye, ¿cómo puede quedarse una cosa tan grande en el aire sin caerse? ¿Eh? ¡Me cago en la puta mula! ¡Quieta, quieta! ¡Churri, churri, despacito! ¡Quieta! ¡Ven aquí, bien! ¡Despacito, despacito! ¡Quieta, capitana, quieta! ¡Tranquila! ¡Mula! ¡Bien! Una vez pienso que la mula eres tú, ¿eh, Juan? Churri. Dime. A ver, cuando encontremos un par de buenas mozas y nos casemos, tendremos una yunta media, ¿no? Siempre le cuesta la lechera. ¿A qué te sirve una yunta si no tienes tierra? Coño, el marqués que viene de Madrid. ¿Mucha guerra, mi alférez? Ninguna. Solo me quedaba derecho a procesar para terminar la carrera. Y hace 5 meses me llamaron a fila y me metieron en la academia para el curso de alférez. Anda. ¿No deberíamos escondernos? No. No, tranquilo, mi alférez. Ese es lo nuestro. De reconocimiento. Nos conocemos por el ruido, ¿sabe usted? Vaya. ¿Te entiende algo de Zeppelin, mi alférez? No mucho, ¿por qué? Verás que lo que yo no sé es cómo pueden moverse por el aire. No, eso es muy fácil. ¿Sí? ¿Sí? Toda esa salchicha va llena de un gas que pesa menos que el aire. ¿Tú has visto los globos de la feria, que si los sueltas se van al cielo? Claro que sí, mi alférez. Porque todo lo que pesa menos que el aire sube y lo que pesa más baja. Pero el aire pesa algo, mi alférez. ¿Me estará usted tomando el pelo? No, el aire ahí donde lo ves pesa, pero hay gases que pesan menos. Y los meten en un armazón de aluminio y hule y sube. No es lo que el conocimiento. ¿Qué tendrá usted en esa cabeza? No, todo lo que sé por los libros no tiene mayor importancia. Eso es lo que decía Churri. ¿Churri? ¿Quién es el Churri? Espere. Ven en este condor, señor Férez. ¡Está ese tronco gordo, corra! ¡La mula, hostia! ¡Valentina! ¡Chato! 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 ¡Coge la Valentina, coño! Está bien, Férez. Sí, lo cago. Sí. Es muy cabrón. Es que disfrutan. Tengo aquí en el Macuto un uniforme de respeto. No, mi alférez, de verdad. Sí, te lo presto. Me quita los galones y ya está. Mira. No, mi alférez. ¿Eh? De verdad que no, que eso de lo más majo. Que no. Sí, hombre, sí. Tenlo, hombre. Bueno, pues, toma. Para ti. Muchas gracias, mi alférez. No, hombre. Cuidado. Así seguro que te vas a echar un polvo esta noche, ¿eh? Este hombre ya.
Te la hemos jodido. Mira esa bruja. Vámonos de puta. No, yo no me voy de puta. Basta, pues yo ya me había hecho ilusión de mojar churros. Escuchad, el furier del segundo batallón vino la semana pasada y le dio unas 3 tabletas de chocolate y le dijo que eran de la fábrica de su padre. ¿Su padre tenía una fábrica? ¡No seas tonto! ¿Qué fábrica va a tener? Te lo dice para que se crea que eres un tío rico, que así se dan mejor. Si eso es lo que buscan todas, un tío con parné. La gachis se lo tragó y él se la tiró. Y después de eso nunca faltaba. No veas qué tía más ardiente. Señoras y caballeros, a continuación vamos a interpretar, con el permiso de la superioridad, el bonito pasodoble que lleva por título Gallito, a petición de mi buen amigo, el sargento Arjona. Voy a ver cómo se me da la del vestido de lunares. Escucha, ese vino por nosotros. Lo conozco. Se llama Antonio. Es asemilera. Hola, Antonio. Hola, Pepi. Con su permiso. ¿No me presentas a tu amiga? Conchi te presenta a Antonio. Antonio te presenta a Conchi. Es mi prima. ¿Quiere usted una chocolatina? No, gracias. Es usted muy apañada. ¿Me concede este baile, señorita? No, gracias. Yo sí. Pepi, ahí tengo un amigo que quiere bailar contigo. Es un poco corto y no se atreve a sacarte. Bueno. ¿Qué ha pasado? No pasa nada, ¿qué va a pasar? Pues me ha gustado, ya está. Chato, a la otra le gustas tú. ¿De verdad? Pues no está nada mal. Dime contigo, Chato. A ver si funciona el uniforme. No vaya a pillar nada. Señora, ¿puedo sacarla a bailar? ¿Cómo, señora? A ver si el Chato tiene más suerte que los otros. ¿Qué otro? Pues que salen con ella, todos en La Palma. Ya lleva 3. ¿Te importaría, señorita? ¿Qué me importaría? Que si quiere usted bailar esta pieza conmigo, señorita. No apetece. ¿Puedo sentarme, señorita? Bueno. ¿Es usted del pueblo, señorita? No, pero mi padre tiene aquí un hotel. Anda. Yo soy de Jaén. Allí tengo una finca. Pero eso está en el Alo Rojo, ¿no? Sí, señorita. Pero cuando acabe la guerra, recuperaré mis tierras. Y ya veremos lo que me encuentro, ¿sabe usted? Tenía una finca con 12 pares de mulos. Tenía caballo, tenía un coche estudebaque. Y un coto de casa estupendo. Para cazar muflón y jabalí. Qué lástima. ¿Y no le da pena a usted matar a un animal tan lindo? Bueno, yo en realidad cazaba poco. ¿Por qué una pena? Usted lo asume. Y a continuación, distinguida autoridad y selecto público, vamos a interpretar, a petición del teniente Calzadilla, el sentido y aclamado paso doble España Cañí. ¿Quiere usted que bailemos esta pieza, señorita? Si insiste. No te jode. ¿Qué mentira le habrá contado para que la gachí pique? Me hubiera gustado conocerla de otra manera. Ya sabes, fuera de la guerra. Sí, la guerra nos saca todos de quicio. Con lo guapa que usted tendrá muchos pretendientes, ¿no? O alguno. Pero no te puedes fiar de ninguno, porque los militares buscáis lo que buscáis. Bueno, todos no, señorita. Que algunos lo que queremos es encontrar una mujer que nos comprenda y serla feliz. Pues no sé si creerle. De todas formas, yo no soy como esa. Que yo no soy como mi prima Pepi. Y no es que ella sea mala, lo que pasa es que no ha tenido suerte con los novios. Está un poco decaída. Bueno, Pepi, yo tengo que irme, que tengo que estar en casa a las 9. Conchi, yo me quiero quedar un ratito más. Bueno, yo si quiere la acompaño para que no vaya sola, señorita. Bueno. ¿Por qué vas con esos garrulos? Bueno, ya conoce al Chato. Él es que en realidad es mi criado.
¿sabes? Me alisté para cuidar de él. ¿Te puedo escribir? ¿Tú quieres ser mi madrina de guerra, Conchi? Pues estamos al lado. Como no sea, a mí me haría mucha ilusión. Además, que yo aquí estoy muy solo. Estoy muy solo, Conchi. Y no tengo más familia que mi padre, que tuvo que escaparse de los rojos, el pobre. Está en Francia. ¿Puedes escribirme el viernes? Es mi santo. ¿Me contestarás si te escribo? A lo mejor. ¿Quién es ese muchacho? Le conocí en el baile. Dice que es un señorito rico de Jaén. ¿Rico? Pero si no es nada más que cabo. Dice que tiene finca y un coche y 12 pares de mulos. No sé yo si será verdad. Desde luego el uniforme es de los caros. ¿Y te ha gustado? Pues no sé. Le veo pinta de cateto. Ay, ten en cuenta que los hombres en el frente se estropean mucho y pierden la finura. Pero ese muchacho tiene finca. A lo mejor un buen partido. A lo mejor. Dice que me va a escribir. Pues si te escribe, tú le contestas, que nunca se sabe. Chato, me enteré que tenemos una mula blanca nueva. ¿Es verdad eso? ¡Me cago en la puta que por poco me afeita! Joder. ¡Me voy a cagar los cabrones de los Pacos! Coño, Juan, esto es que no me llega la camisa al cuerpo, mira. ¿Y esto? Un tiro, una bala perdida. Si llega un animal rasante, me deja seco. Pues a ver si va a ser verdad. ¿El qué? Que los que van con la Pepi la palman. Lo dijo Antonio. Me cago en su muerto y me mandó a bailar con ella. ¿Tú te la has pillado? No, yo tengo que trabajar todavía un poquillo. Pues entonces no hay peligro. No hay peligro. Pues conmigo que no cuenta, ¿eh? Manolo. Que su prima me está volviendo loco. Pues olvídate, que ese señor Itinga no piensa más que los oficiales. Le he dicho que tengo finca en Anduja. Como si yo fuera el hijo de don Federico. Cuando se entere de la verdad, ¿cómo te la va a apañar? El día que termine la guerra, a lo mejor, pues ya me la camelo por quien soy. No sé yo. Me da a mí que ese tipo de mujer no cambia nunca. Por eso le he dicho que tú eres mi criado. Y que no me enchufe en otra parte por no separarme de ti, que te tengo mucha fe. Como nos criamos juntos. Toma. Como siempre, sin novedad. ¿Y la mula de la segunda bandera? ¿Te la hemos devuelto? Oye, ¿tú me podrías escribir a máquina esta carta? Para la novia, ya sabes. No sé. Mira, también tengo estos versos que me ha escrito mi amigo Antonio. Que no se entiende la letra, que el jodido escribe como los médicos. Vamos a ver. Del Mirlo quisiera el canto y del asno el instrumento para expresar lo que siento en el día de tu santo. Estás de coña, ¿no? No. El instrumento es el pollón del borrico. Eso ha puesto el hijo puta. Me cago en los muertos de Antonio, me cago en su muerto. Eso quería que le pusiera a la señorita tan fina, ¿no? ¿Sabe qué? Que el maricón no me perdona que tenga trato con ella. Claro, como le dio calabaza, pues está jodido. Pues ya ves. ¿Que tenemos que poner otra cosa? Yo me hice unos versos bastante finos. Entrando por los jazmines y saliendo por los rosales, oí una voz que decía, tesoro, felicidades. Eso está mejor. Lo escribo. Por cierto, Toletiño ordena que bajéis línea a los asimileros al hospital de sangre. No hay problema, la llevaré yo. Ya me figuraba que querría hacer todo el trabajo. ¡Castro! ¡Eso es, maestro! Me Fere, le he traído el uniforme, lavado y todo, ¿eh? Muchas gracias, Castro.
Ya, tómate una copita conmigo, ¿no? Mi alférez, ¿usted me podría dejar el uniforme un poquito más? ¿Un poquito? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque me he puesto de novio. Hombre, eso está bien. Con una muchacha del pueblo. Muy guapa, muy guapa. Lo que pasa es que está un poco durilla y no acaba de dejarse ir, pero bueno, no pasa nada. Mire usted la carta que le escribo. Tengo aquí una copia. Hombre, Castro. Esto está muy bien. La poesía es muy bonita. ¿Verdad que sí, me esperé? Bueno, a ver si se ablanda, que no me deja ni cogerle la mano, ¿sabes? No, ten paciencia, que todo llegará, ya verás. Las mujeres nacen sabidas en muchas cosas que los hombres tenemos que aprender. Por eso sospechan. El día de su santo, por lo que veo. Sí, me esperé. A las mujeres les gustan mucho los regalos. ¿Y qué le puedo regalar yo, que no sea muy caro? Pues algo de oro, de plata, una pulsera, un anillo. ¿Unos pendientes? Unos pendientes, estupendo. Pero deberíamos irnos. Me llámame Pepe, ¿no? No somos amigos, ¿eh? Claro que somos amigos. Pero a mí me gusta llamarlo mi alférez. Mi alférez. Pues, llámame como quiera, ¿eh? ¿No, no dicen que el primer sueldo de un alférez provisional es para el uniforme y el segundo para el funeral? Sí. Pues este es el segundo y yo lo quiero gastar con mi amigo Castro. Tengo mucha admiración, Juan. ¿Por qué, mi alférez? Porque tuviste los cojones de pasarte. Bueno, fue para salvar al marqués, mi alférez. No, a mi favor. Son dos huevos, a mí. A mí me faltan esos cojones para pasarme. Pero si usted ya está con los nacionales, mi alférez. A mí me faltan los cojones para pasarme a la República, Juan. Y ahí es donde tenía que estar yo. Defendiendo la libertad. Mi alférez, no diga usted eso. Es que con este asunto no se juega. A ver si lo oye alguien y tenemos un problema gordo. Ya no bromeo, Juan. No bromeo. La República puede cometer errores. Pero es mucho mejor que la pandilla de criminales y traidores que se han alzado contra ella porque quieren mantener sus privilegios. Los banqueros ladrones, los aristócratas holgazanes, los militares sin honor. Alférez, por lo que más quiere, calle usted, que si no hay alguien la liamos, nos fusilan a los dos. Estoy por decirlo y a mí por oírlo. ¿Serán los pimientos de esta mañana, mi alférez, que le habrán sentado más? ¿Qué pimiento, Castro? Yo no he comido pimiento. Sí, que le han sentado fatal. Tú no sabes lo que es la libertad. Porque has nacido para servir a los que te explotan. Tú eres como un pájaro. ¿Qué dice? Eres como un pájaro que teme la libertad y vuelve a su jaula. Mi alférez, por lo que más quiera, cállese, que no va a traer la ruina. Usted ya a mí. Es que no me estás entendiendo. Bueno, pues usted lo ha querido. Ven aquí. Amigo Juan, veo que te gusta escribir y me encanta que sepa escribir a máquina. Si te digo la verdad, me gusta que piense en mí tanto como dice y que nos estemos conociendo. No me impresiona la riqueza y no busco un rico, sino un hombre que sea honrado y cristiano, que me quiera y me haga feliz. Me han cortejado algunos,
pero siempre lo he rechazado porque no eran rectos. Espero que tú no seas como los demás. Te ruego que esta carta no se la enseñe a nadie. Conchi, viva Franco, viva José Antonio Primo de Rivera. ¡Arriba España! Me alegro de verte, paisa. ¿Te compras gallina guina? No, no quiero la gallina. Los hombres tienen de todo, cabo. ¿Tú crees que el condón es bueno para follar? ¿Dónde confianza, Mohamed? Ah, paisa, tú sabes manera. Tú sabes mucho. Condones de Mohamed se de mucha confianza. E italianos, son usados una vez. Y bien lavados con vinagre guino. Una peseta con condón, barato. ¿Una peseta? Anda con el moro, te doy una perra chica, por eso va a quedarte, vamos. Tú estarás rojo, hombre. Por perra chica te no pegar con condón. Tú haces la pelo y coger metralla. Tú ir al hospital y tú pones inyección en el pito y doler mucho. Tú pones grito en el cielo. Yo antes, cuando me quedaba solo, me ponía a cavilar lo que iba a hacer cuando volviera. Si... si echar gallinas... si hacer una casa nueva a mi mujer. Pero ahora, por el camino que van las cosas, no sé yo. Yo qué sé. Los que no tengáis delitos de sangre no tenéis nada que temer cuando termine la guerra. Digo yo. Ya veremos. ¿Y pendiente tiene? ¿Pendientes? Sí, zarcillo. ¡Ah, zarcillo! Buenos y baratos, más y mejor. Mohamed tiene. Y ponerlo barato. 100 pesetas. ¿Te duro? Dice. ¿Tú estás loco, Mohamed? Te doy 5. ¿5 duros? Tú me robas, cabo. Tú no tienes corazón. Yo tengo 8 moritos en Marruecos y 3 mujeres que quieren comer, pobrecitos. 80 pesetas. No. 6 duros y no se hable más. A Mohamed no bajar de 15 duros. Bueno, y yo subo de 7. 12 duros. 8. 10. No. Bueno, está bien, 10. Vale. Tú me robas, cabo. ¿Tú no tenés lástima de mis moritos? Yo quiero máquina de coser. Buena, barata. Oh. Mucho mejor. Churri. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo te va? Ahí he estado bañándome en el Ebro. De vacaciones. ¿Llevas tabaco? De mierda guerra, ¿eh? El papel de fumar en un lado, el tabaco en otro. Y nosotros jodidos en medio. Has estado en el pueblo, ¿no? ¿Cómo está mi gente? Tu padre sigue en la cárcel. Pero vamos, que está bien, Juan. No te preocupes, que estás viéndolo. Lo siento, Juanillo. Tengo que decir una cosa. Dime. He puesto novio con Jacinta. Mira, aquí tengo una foto. Tía Jacintilla, cómo han ruchado, madre mía. Te ha echado una mujer, ¿no? Pensamos casarnos cuando acabe la guerra. Ya me he puesto novio. ¿Con quién? Con la Conchi. ¿Tienes foto de ella? No, todavía no. Tengo una mula. Una mula mía. Se llama Valentina. Me la encontré en medio del tiroteo. Si somos cuñados, ya tenemos media yunta. Habrá que apañársela a otro medio y buscarnos la vida, ¿no? Siempre he dicho, mira, Juanillo, está enamorado de sus mulas. Aunque sea mula fascista, ¿qué coño importa, no? Ey. ¿Sabes cómo me alegro de verte, Juan? Yo también me alegro de verte, Benito. Hemos perdido la guerra. La República se va a la mierda. Tus generales son todos unos fascistas, pero es que a los nuestros faltan huevos. Porque son tú unos señoritos. Ah, entonces, ¿por qué no te pasa? Ahora yo te avalo. Diré que eres un buen hombre, Churri. ¿Puedes saber cuento el castó? No.
Una vez iba un casto escapando del cazador y como veía que no lo podía despistar y que el cazador lo iba a matar, decidió cortarse los cojones y dejárselo al cazador. ¿Los cojones? ¿Por qué quería el cazador los cojones del bicho? Porque los cojones del casto tienen una cosa que sirve para hacer un perfume muy caro. Y al cortarse los cojones, el casto se desangró, ¿no? Y se murió. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es mejor que me cojan muerto que vivir sin libertad. ¡Viva la República! ¡Viva! El Marqués, ¿dónde está ese cabrón? Se fue hace unos días. Se ha ido a su casa en Francia. No te creo. ¡Llevárselo! ¡Luca, te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Suelta a mi padre! ¡Suelta a mi padre! ¡Suelta a mi padre! ¡Suelta a mi padre, coño! ¡Quieto, Juan! ¡Ese churrito! ¡No! 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 Coño, Juan, ni polla, quítate de ese esclavo de los fascistas. Y vente a defender a la República, que tú eres un obrero, coño. ¿O es que no te estás dando cuenta, Juan? No, churri, yo no soy esclavo de nadie. Además, que aquí siempre nos han tratado muy bien, y tú lo sabes. Estás traicionando a tu propia clase, Juan. Juanillo, que sí tengo el permiso. Ya se van los camiones. Toma. ¿Una granada? No, mira. Mira, chato. ¿Dónde has sacado esos zarcillos? Se lo he comprado un muro. ¿Tú sabes que los muros se lo arrancan de la oreja a la roja? Ya. Pero no se lo vaya a decir a la Conchi, ¿eh? Escúchame, escucha. Tú le dices que es un recuerdo de mi madre. Que en paz descanse. Recuerdo a tu madre que en paz descanse. Eso es. Venga, ayúdame, por favor. Chato. ¿Qué? Llévale también unas flores. ¿De dónde las saco? No, del campo, de donde sea. Ay, Valentina, espero que no la líe. Por lo torpe que es. Hola, militar. ¿Y esto? Unas flores. ¿Unas flores? De parte de mi señorito para la señorita Conchi. ¿Y quién es tu señorito? Juan Castro. De parte de Juan Castro. Ay, gracias. Pero pasa, Manuel, no te quedes ahí. Quiero un vaso de vino. Bueno, señorita, la verdad es que traigo sed. Vea. Luisa, una copita de vino. El señorito no podía venir porque está con el comandante discutiendo las operaciones. Pero él solamente es cabo. Cabo porque él quiere. Que si quisiera, sería más. Sería lo menos teniente. Pero él no quiere. Yo creo que es por no apartarse de mí. Como no hemos criado juntos en la quintería... Bueno, yo soy solo el criado de la casa. Pero don Federico, el padre del señorito, es como un padre para los pobres. Tiene toda la familia en muy buena condición, ¿sabe usted? Y mire usted que son ricos, ¿eh? Coches, caballos, yuntas de mulo. Tienen hasta un enterramiento en la iglesia. Yo no sé el dinero que tendrán, pero son gente muy sencilla. Pues él no parece tan rico. ¿Por qué es muy sencillo? Ya le digo. En las trincheras, después de 3 años de fatiga,
todos parecemos iguales. Pero yo sé que cuando acabe la guerra, cada uno va a ser lo que es. Y yo seguiré de criado, ¿eh? Pero no me quejo, que mejor que unos tiros de don Federico no se nos puede tener. Ay, se me olvidaba. Que este estuche es para usted. Qué detalle. Ábralo, señorita. ¡Hay unos zarcillos! ¡Ay, qué bonito! Es el regalo por su santo, señorita. Fueron de la madre del señorito, que cuando se estaba muriendo, se los dio. Para cuando se echa la novia. ¡Qué bonito! Que están manchados de sangre. Esto debe de ser que como se los quitó cuando la madre se murió, pues con la emoción del momento se lo arrancó malamente. Pero yo se los lavo en un momento. Ay, que no, no hace falta. Ya los lavaremos nosotras. Con el sentimiento del momento, como tenía los ojos llenos de lágrimas, se los sacó de un tirón. Se nota que es un hombre con mucho ímpetu. Se los arrancó a la madre moribunda. Eso no me lo creo yo ni aunque lo viera. Los pendientes vienen de una roja. Se los han quitado del tirón. ¿Mi madre, usted cree? No sé, hija, pero a mí todo esto me da una mala espina. Anda, toma. Por si me equivoco. Esta mula se llama Valentina. Una del ejército, del chato. Se la ha comprado yo para que tenga algo después de la guerra, ¿sabes? Está un poco sin domar y tiene una poca de mala folla. Sí, pero es una buena mula. Lo que pasa es que hay que tratarla como se merece. Vamos a coger más oletas, Manuel. He pensado mucho en ti. ¿Sí? Anda, tómate aquí un poco conmigo y descansa. No, si yo no estoy cansado. Que me da cosa. No, no seas arisca. No es que no me guste, Pepi, pero yo soy un caballero. Anda ya. Ven. Ay, Juan, si fuera un caballero no harías esto. Pues soy un caballero. Conchi, mira, lo que pasa es que después de 3 años de guerra, pues uno necesita una mujer, que no somos de piedra, ¿eh? ¿Y los militares no veis con mujeres malas? Hay otros sí, pero yo nunca. Además que desde que te conocí no puedo mirar otra. Que estoy todo el día pensando en ti, todo el día. Conchi, que te quiero mucho. Ya, pues si me quieres, respétame. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy respetando, ¿no? Pues no me ponga la mano encima, que eres muy atrevido tú. Bueno, pues será la falta de cariño que tiene uno. ¡Oye! ¡Venirse que la mula esa cabrona se está comiendo los filetes! ¿Qué dice? ¿Los filetes? Tía. ¿Pero qué clase de bicho es esta mula? ¿Se ha comido los filetes empanados? Eso va a ser que ha visto el perejil y se ha segado. Es que lo verde le gusta mucho, ¿sabes? Ay, medio mante bordado, con lo bonito que era. Valentinilla, a ti te meto yo un correctivo, ¿eh? Chato, chato, llévate esta simila de mi vista, venga. ¿Nos deberíamos ir yendo? ¡Vamos! Es una misión sagrada. Fíjese lo que diga. Yo lo que soy de... ¡Cabo! Esa mula, tráela para acá. Su orden, mi sargento. A ver, Susía. ¿Qué le parece esta, eh? Buena mula. El blanco es el color de la pureza, de la limpieza de corazón. Dará una imagen muy viva del ministerio episcopal. Bueno, pues ya lo estás escuchando, Castro. A cepillarle que esté bien limpita para mañana, ¿eh? Susía va a ir a la trinchera como jodió Jesucristo. ¡Montar un burro! Pero esto es una mula, mi sargento. Castro, esto será lo que el señor obispo diga que tiene que ser. ¿Estamos? Venga, cepilla la mula. Guárdenle, mi sargento.
Vamos, vamos. Sargento. Señora. Oiga, sargento, usted no conocerá al cabo que estaba aquí hace un momento. Juan Castro Pérez, el acevillero. Sí, sí, claro que lo conozco, de Andújar, sí. ¿Le puedo preguntar una cosilla, sargento? Por supuesto, señora, dígame. Es que tengo entendido que es de una familia muy rica. Juan Castro. Juan, desde ahora no me fiaré ya más del hombre. Yo de siempre tenía la vocación de ingresar en las monjas carmelitas porque me atraía la vida religiosa apartada del mundo. Este desengaño me ha hecho comprender mi verdadera vocación. En cuanto pueda, abrazaré la vida religiosa. Que sepas que te he perdonado, aunque lo que has hecho tenga poco perdón. Te deseo que tengas suerte. Ojalá que no engañe a más mujeres como me ha engañado a mí. Que Dios te lo ve y ha de juzgarnos estrechamente. María de la Concepción Ramanula. Viva Franco. Viva José Antonio Primo de Rivera. Arriba España. Mira si viene este año temprano la primavera. Ya tenemos aquí una rosa abierta. Y la más bonita. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Calma y no ponerse nerviosos, que todavía faltan dos minutos. Y que nadie me asome la jeta hasta que no truene la artillería. ¡No, Valentina! ¡Valentina! ¡Que me mata! ¡Valentina! ¡Que tenga la esta jodida mula! ¡Esperáis, coño! ¡Esperáis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Mi teniente, mira, mira aquello. Que me parece que estoy viendo al Papa montado en una mula blanca. ¿El Papa? Sí. ¿Qué coño dices? Cago en Dios. Un obispo en mitad de las trincheras fascistas. El muy cabrón. El tirano. ¿Eres capaz de acertar al obispo con una píldora? Pero, mi teniente, que faltan dos minutos para que empiece el bombardeo. ¿Qué coño importan dos minutos? No somos anarquistas. Podemos intentarlo, mi teniente. Madre que me parió. ¡Hostia puta! ¡Mira! ¡Tesa! ¿A dónde te has metido, cantimplora, con el fregado que viene? ¡Hostia! ¡Mierda! Thank you.
¿Sabe qué pollas aquí, Juanillo? ¡Hostia, Benito! ¿Qué hace en un carro? Comandante de un T-26, el mejor carro del mundo. ¿Pero qué pollas tú aquí en medio del tomate? ¡Ah, que se me ha perdido la mula! Tengo en fila al fascista, compañero, le meto una ráfaga. ¿Qué ráfaga ni polla? ¿No ves que es amigo mío? Me tiré para abajo, ¿eh? ¿A la que hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Juanillo? Yo no te he visto, tú te quitas de en medio y me dejas pasar. ¿Qué? Te quites de en medio y me dejes pasar. Le estamos dando para el pelo a los fascistas. Muchas gracias, Benito. Y gracias, ni polla. Salud y suerte, amigo. Venga, nene. ¡Valentinilla! ¿Cómo estás? Nah. ¿Cómo está mi niña? Bien. Me ha disgusto que me has dado, Valentinilla. Sí. ¿Cómo estás? Mira, tú es que no tienes ninguna consideración conmigo. No. Joder, no ver el canguelo que tengo. Ya me dirás tú qué falta si ha pasado este trago. Dímelo. Sí. ¿Dónde están los otros? No hay nadie más. Estoy yo solo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Perdón? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Salí a buscar esta mula. Se me había perdido la pobre. Pero tú eres falangista, ¿no? ¿Yo? Sí. Yo soy jornalero. Lo que pasa es que me pilló la guerra en el otro lado y ya sabe usted que la ha tenido que hacer con los fascistas, pero que yo soy de Jaén. Y antes de la guerra, yo estaba apuntando en el comunismo. Vamos, nada, pues de puta madre. Yo no sé lo que pasa a los fascistas, pero es caer en el garlito y resulta que sois de izquierdas. No. Bueno, mira, no sé si eres de derechas o de izquierdas, ni me importa. Porque lo que queremos es que nos cojas prisioneros y acabar esta guerra sin daño. ¿Prisionero? Sí, eso es, prisioneros. Vamos, que queremos terminar la guerra antes de que nos apiolen. ¿Y qué hago yo? Además, que yo no tengo ni chopo ni nada. ¿Cómo que no? ¿No tienes chopo? ¿Vas tú por ahí sin chopo? Me cago en Dios. Ven mi naranjero, anda. ¡Apúntame! ¡Que me apuntes! Ahí. ¡Vamos! ¡Venga! Vamos, Valentina. Buena mierda, venía a caer. Valle de los Pedroses. Valle de los cojones. En serio, he muerto ya, todo bien, bien. Toda la guerra sin pegar un tiro y esperar a que venga yo a formar circo. Yo de esto y te juro que me dejo de puta de juerga y de marmemí, te lo juro. Cabo. Si ya interrogó a los prisioneros que trajo la Cemilero, ¿oíste? A su orden, mi teniente coronel. Venga, anda. Perdón un momento, cabo. Soy el reporter del ABC. He oído que una Cemilero ha hecho prisionero. Sí, es verdad.
Pero los asemileros no tienen servicio de armas, ¿no? No, señor, pero este ha traído 9 prisioneros rojos. ¿Y dónde puedo encontrar a ese jabato? Oiga, usted se asoma el teniente coronel y me ve charlando, me empaqueta. ¿Americano? Y esto se ve en poco. Se llama Juan Castro Pérez. Y si tiene suerte, lo encuentra en el almacén de intendencia. ¿Y cómo lo reconozco? Es un mulero más sucio que un esparadrapo en el dedo de un mecánico, con una bolsa de algarroba colgando del hombro. Bueno, ahora que lo pienso, son todos iguales. ¿Juan Castro Pérez? No. Gracias a Dios que te encuentro. Soy Fulgencio Benavide, reporter del ABC de Sevilla. Tengo que hablar contigo, es urgente. Amigo. Tú cogiste ayer 9 prisioneros rojos, ¿no? Bueno, más que cogerlos me entregaron ellos solos. ¿Cómo dices? Pues eso. Que yo iba con mi mula, que se me había perdido, la pobre. Entonces, se me presentan, hacen así. Toma, me entregan la arma y vamos, que lo que querían era rendirse aprovechando el lío. Entonces, pues ya me los traje para acá, apunte. Lo que tú has hecho es una hazaña. Y no, hombre, que no, que lo que querían era entregarse y quitarse del tomate y ya está. Claro. ¿A ti no te conviene decir eso? Tú eres un soldado nacional y no puedes deslucir así una victoria. Si tú te dejas aconsejar, puedes ser un héroe. Alcanzar honores, medallas. ¿Y usted? Que yo no quiero ninguna medalla, ¿eh? Ninguna. Lo que yo quiero es que acabe pronto la guerra y volver a mi pueblo. Eso es lo que yo quiero. Yo te puedo hacer un héroe. ¿Tú has pensado en los agasajos? En que las mujeres te persigan. Que se te entreguen abierta de pata. ¿Así? No. Que no, hombre, que no, que yo no quiero lío, de verdad. De verdad, que no, que yo no... Bueno, por lo menos déjame que te haga una foto, ¿no? Venga, ven para afuera. ¿Y esto va a salir en el periódico? Esa es la idea. Hombre, pues si puede ser que no salga mi nombre. Verás que yo tengo a toda la familia en el otro lado y no vaya a tener que lamentarlo, que ya bastante disgusto se llevaron cuando me pasé. Ah, ¿tú te pasaste de los rojos? Sí, señor, me tocó con ellos. Como soy de Jaén, pues entonces ya la primera ocasión me pasé. Un héroe que se resiste a hacerlo. Eso. Ay. Eso. Venga, ahí, derecho. Ahí. Venga, valiente. Ahí. Usted con la mula, con la mula. Con la mula. Eso. Más valiente. Franco. ¡Franco! 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 ¡Primo de Rivera! ¡Primo de Rivera! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! 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 Sí, las posiciones del Cerro del Médico y de Mano de Hierro aguantan bien, mi general. Pero en las avanzadas de la Ermita de la Antigua tenemos muchas bajas, ya perdimos 2 pueblos. ¿Cómo te dice? Disculpe. Sí, pues no sé de dónde sacaron tanto material. De Madrid, supongo. Sí. Sí, claro, por supuesto. Tenemos que levantar la moral de la tropa como sea. Oiga. A sus órdenes, mi general. En 3 años de guerra, siempre en pos de la noticia, hemos tenido la ocasión de conocer a muchos héroes del glorioso Ejército Nacional, pero nunca un héroe tan sencillo y modesto como el que hoy presentamos. Su nombre... Juan Castro Pérez. Mientras el azote rojo, en su última desesperada agonía, lanzó sus garras contra nuestro ejército glorioso. El cabo sintió hervir en sus venas el antiguo valor de una raza que en otro tiempo conquistó el mundo. Los milicianos, al contemplar el frío valor del héroe que ante ellos erguía, sintieron flaquear las rodillas y dejaron caer las armas. ¿No está mal?
¿Sale guapetón en la foto? Esto es un español. Esto es un soldado. Esto es un hombre. Teniente coronel, que ese hombre pone ahí... que dice que... Es una orden. ¡A su orden, mi teniente coronel! Yo sé, Castro. Si lo sé. Sé lo buena persona que tú eres. Pero la gente necesita héroes. Llevamos 3 años de guerra. Y ya todo el mundo está cansado de sufrimientos, de privaciones. De modo que harás un gran servicio a la causa nacional si te aprendes esa historia y la cuentas tal como ahí la pone. A su orden, mi teniente coronel. Hoy debes ir a la oficina central del general Franco a recibir tu medalla. ¿El mismísimo general? El mismo. ¿Cuánto te voy a echar de menos, bonita? Escúchame lo que te voy a decir. Lo que diga el chato va a misa. A misa, ¿vale? Y me cuida de él. Míralo, que aunque sea muy buena gente, tiene menos tornillos que un cántaro, el pobre. Eso sí, Valentina, si hay tomate, te aleja de que esté capaz de haberse cepillado la Pepi. ¿Claro? Igual es antojo mío. Pero me mal dicho que algo va a pasar. Y nos van a separar. Adiós, bonita. Juan, ay, qué angustia, Juan. Creemos que te habían herido. Qué alegría verte. Hemos leído lo del periódico. Qué orgullosa de ti. Ya sé que va a ver a Franco, nada menos que al caudillo. ¿Cuándo vuelves? Pero tú y yo no habíamos terminado. Ay, qué tonto. Que eso fue solo un enfado porque me sentó mal que me engañara. Como si yo solo fuera contigo por tu dinero. No sabes cuánto he sufrido. No sabía cuánto te quería. El día del ataque de los rojos, de pronto pensé que te perdía. Ten cuidado con las de la capita, que hay mucha lagarta. Conchi, ¿tú de verdad me quieres? ¡Cabo, venga, que nos vamos! Fere, Fere, ¿me oye? ¿Qué soy yo? Cabo Castro. Cabo. Quédate con el uniforme. Ya no lo voy a necesitar. No, mi Alferi. No pasa nada. Lo vamos a llevar al hospital, ¿vale? Y agradecido, joven. Yo tengo 2 nietos como usted. En filas.
Hasta la presente han escapado bien. Si ustedes no tienen inconveniente, les voy a recitar unos versos de mi invención para amenizar el viaje a la distinguida audiencia. Aunque he sido campesino, sin poderlo desechar, a mi vejez, componiendo poemas para la España nacional. Escuchen todos a una, todos pongan atención a estos versos que recito y que brotan del corazón. Desde encima de la vaca se divisan chaparrales, olivares, algarrobos y también los retamales. Muy bien. Todos venimos al mundo sacados de un dulce vientre, y unos se ponen las botas y los otros que revienten. Oiga usted, ¿no le parece que eso tira un poquito a rojillo? ¿Qué me dice usted? Yo soy del Movimiento Nacional. Lo que pasa es que usted no me ha entendido. Ahora le voy a decir unos versos en donde está más claro. Todo el que tiene dinero es suyo, su capital. No hay derecho a fusilarlo por no querer trabajar. Así que aniquilaste una sección de milicianos en el frente de Córdoba y volviste con 9 prisioneros, sí, señor. Esos son cojones. ¿Y en la vida civil qué haces? Soy mulero, mi teniente. Los trabajos civiles están bien, pero supongo que pensarás en reengancharte y seguir con nosotros en el ejército. Jabatos como tú es lo que necesitamos. Sí, mi teniente. Déjame presentarte a los otros, que van a recibir medallas contigo. Sírvete lo que quieras. Seguid. El sargento Zafra, novio de la muerte, se encaramó a un tanque marxista, forzó la escotilla con una palanca de las de cambiar las llantas de los camiones y tiró dentro una granada Lafite. El cabo Redouane Siufiza, del tercer tabor de regulares, un héroe venido de tierras de infieles, pero adscrito a nuestra causa. El requeté Alcobendas, que sin más arma que su pala de trinchera decapitó a un comisario rojo luchando cuerpo a cuerpo. Gracias. ¡Atenta a la compañía! ¡He dicho firmes! ¡Saca pecho, hombros atrás! Castro, ya de huerta, ¿eh? Ah, poca cosa. Me han jarruchado un poco por ahí y ya está. De huerta a la mierda. ¿Cómo está el tomate? Los rojos están en la última. Y ya son pan comido. ¿Qué dice por ahí Radio Macuto? Yo qué sé. Coño, que te codeas con generales. ¿No te enteras cuándo acaba esto? Ya, ¿qué saben ellos? A verla. ¿Qué? La medalla. Thank you.
Grande. Hola. Juan. Más guapa que nunca. Y tú has estado muy perdido. Bueno, mujer, después de aquello, no paro de pensar en ti. Tú no sabes la angustia que pasé. Y sin saber de ti. Joder. ¿Cuándo aprendí a besar así? En las películas. ¿Cómo nos hemos alegrado de que el caudillo te ponga la medalla? Mira, te presento al teniente Camacho, que se hospeda en nuestro té. Te felicito por la hazaña, cabo. Gracias, mi teniente. El coronel Garbín me ha dicho que tienes una estupenda carrera por delante si decides quedarte en el ejército. Bueno, señoras, si me disculpan, debo ir al Estado Mayor. ¿Y yo dejo solo? Que tendréis mucho de qué hablar. Sí. Que no quiero quedarme en el ejército. Verá que después de 3 años de guerra yo ya tengo bastante. Mira, cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo, ¿eh? Con la Valentina, a la Quintería. Ya verás que vamos a ser muy felices. ¿Con la mula? Claro, con la Valentina. A mí no me gusta la sujeción de la vida militar. Yo quiero ser libre. ¡Valentinilla! ¡Mula! ¿Qué dices? ¡Mula! ¿Qué pasa, bonita? ¿Cómo estás? ¡Ey! Mira. Ani Casu. Esto es una medalla, Valentinilla. Esto para las personas es... ¿Cómo te lo explico? Como si a ti te dieran unas puertas de algarroba. La rehostia, vamos. Sí. Ya verás cuando vayamos a la Quintería con la Conchi, la medalla y las 400 pesetas que nos quedan. ¡Pero coño, Castro! ¡Ya estás aquí, desgraciado! ¿Qué dices? ¡Feliz, que ya está aquí el jefe! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Agua! ¿Qué pasa? Manillo. ¿Cómo va? Yo. Gracias, Chatu. A ver la medalla. ¿Y cómo Franco? ¿Franco? Franco es recortadito. Muerto no es. Paso un sete. Vamos, que cuando lo vean dar, parece que la borla del fajil le van a llegar al suelo, ¿sabes? Ahora que tiene un poderío. Ah, lo manda con un gesto. Es así. Levanta una ceja. Y es que los generales de alrededor se cagan. Como si fuera Dios, pues igual. Pero lo que más llama la atención es la vocecilla que tiene. Que tiene una vocecilla así fina como de... Fina. ¡Eh! Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Te has follado, no? Eso ni se pregunte, ¿no? ¿Qué crees con esto? Pues cuéntamelo ya, que me empalmo nada más que de pepita. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal.
en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. ¡Que está terminada la guerra! ¡Que los rojos se rinden! ¡Arriba España! ¡Se ha terminado! ¿Pero qué cojones pasa? A tu orden, mi sargento. Que la guerra está terminada. ¿Y eso quién lo ha dicho? Lo ha dicho en la radio, en el pueblo. El speaker ha leído el parte del generalísimo. La guerra está terminada. A ver si es verdad, tan puto de él. ¡Hemos salido vivos! ¡Chato, que no va a morir la puta guerra, coño! Igual ahora me puedo follar a Pepi. ¡Chato! Recátelo. Esto es para ti. No, no me interrumpa. Déjame hablar, que bastante trabajo me cuesta. Ahora nos queremos mucho y todo va muy bien, pero lo nuestro no puede durar. ¿Qué? Pues porque ahora somos jóvenes y todo muy bonito. Pero a ver qué va a pasar. ¿Qué quiere que pase? Hey, mira, nos casamos. Tenemos hijos. Por lo de todo el mundo, ¿no? Ay, que sí, Juan. Que yo sé que tú eres muy bueno, pero que por venir no esperan un cortijo. No pasa nada. Podemos vivir los dos en el pueblo, ¿eh? Lo que quiero decir es que tú eres del campo, eres mulero y nunca me va a dar otra vida. ¿Qué vida? Pues la vida que a mí me gusta, Juan. Caprichos, vestidos, no sé. Mira, amor mío, yo tengo estas manos, estas, para que no te falte de nada. Ni a ti ni al hijo que tengamos. Lujo no puedo darte, lo sé, pero lo que pueda. Además, que tú tampoco eres una mujer de lujo, Conchi. ¿Y quién te dice a ti que no? Pues claro que lo soy. Lo que pasa es que me has conocido en medio de toda esta miseria. Yo lo que quiero es tener hijos y criarlo decentemente, no en medio del campo entre marrano y gallina. Pues así me he criado yo. Pues por eso, Juan, porque yo no quiero que mis hijos sean como tú. Que yo aspiro a otra cosa. Entonces. Mira, es mejor que no nos veamos más. Adiós, Juan. No te parezco pobre, ¿verdad? Tú no estás conmigo por interés. Tú estás conmigo por quien soy. ¿Es bonita? Valentina. Que la Conchi se ha ido con otro. Así que a partir de ahora, pues, habrá que trabajar y buscarse la vida. Pero ya sin tiro. Nos vamos ya a la quintería. A la hierba fresca del río. Y a ver lo bien que va a vivir tú en el cortijo. Tenemos que tener cuidado. Tengo un plan. No queremos que se nos joda, ¿eh? ¿Tú sabes lo que va a pasar? Mañana por la mañana vamos a liberar al Narín. Allí nos licencian. ¿Y las mulas? Van a revisar las mulas y los caballos en Almadén. Luego los mandan a Cádiz en tren con el regimiento. Y allí embarcan para las Canarias. Cuando llega a Jaén, le lleva esta carta a mi primo Pedro. Está en la calle Hurtado número 1 y te lo traes de vuelta en el camión, ¿vale? Pues tengas cuidado, Castro. Muchas gracias, hombre. Gracias a ti. ¿Visto la carta, Valentina? ¿Sabes para quién es? Para mi primo Pedro. Mira, cuando lleguemos te escondo y él te llevará a la quintería. En un par de días nos licencian y estaremos juntos otra vez, tú y yo. Si Dios quiere, también licenciarán al churri, guapa. Mi teniente coronel.
Hemos estado revisando el material y falta de todo. Faltan morteros, faltan ametralladoras, faltan fusiles, faltan bayonetas, falta de todo. Las mulas no las hemos inventariado todavía. La brigada, 3 años de guerra, desgastan muchísimo el material. ¿Verdad que también faltan soldados? Sí, mi teniente coronel. Pero es que no hay ni un parte de baja de nada. Cuando se pierde un arma, hay que entregar un parte de baja, mi teniente coronel. Lo sé, brigada, lo sé. Lo recordaré la próxima vez, cuando estemos en medio del combate. Cabo. Su orden, en mi brigada. ¿Eres tú el que lleva la cuenta de las acémilas? Sí, mi brigada. ¿Has firmado por 17 mulas? Sí, mi brigada. Las que ponen parte, mi brigada. Venga, cuéntalas. No falta ninguna, mi brigada. Cuéntalas. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. A mí me salen 17, mi brigada. ¿Analfabeto? Hay 18. ¡Que los muleros las pongan en grupos de A3! ¡Ya! Tres, seis, nueve, 12, 15, 18. Imbécil. Firma aquí. ¡Firma! Esa mula se viene con nosotros por cojones. ¿Tú estás loco? ¿Tú quieres que nos fusilen? ¿No ves que las tienen contadas? Me la suda que la tengan contada, Chatú. De los moros que se están cargando a los prisioneros. ¿Lo echa tú? Churri, me oye, soy yo, Juanillo. Escúchame, te vamos a llevar al hospital, ¿vale? Descargame la mentira, no lo llamo. No tiene remedio, cabo. Si lo mejor es no mover. ¡Descargan la mula, hostia! ¡Cago en la puta!
¿Qué hacéis aquí, paraos? Afuera de mi sargento. Aquí mi cabo, que se ha encontrado uno de su pueblo herido y lo quiere llevar al hospital. No podemos llevarnos a nadie al hospital. Y menos a un rojo. Así que pa'lante ahora mismo. Este hombre es como si fuera mi hermano y me lo llevo al hospital. No te vas a llevar a nadie, desgraciado. Y vas a cumplir las órdenes que es tirar pa'lante ahora mismo. ¡Que yo no me voy sin mi amigo, mi sargento! ¡Juanillo, que te busca una ruina! Carga esa mula ahora mismo, cabrón. ¡Ah! ¿Qué ocurre aquí, sargento? ¿Por qué se paró la columna? ¡A sus órdenes, mi teniente coronel! Este desgraciado que quería salvar a un rojo. ¿Qué pasa, Castro? ¿Lo conoces? ¡Castro! Mi teniente coronel. Para Juanillo. El churri era como su hermano. Y el sargento le pegó un tiro. Castro, con las tripas fuera no tienes salvación. Le han ahorrado un buen sufrimiento. Quédate aquí con otro y lo enterráis. El resto despejad y marchando. ¡A sus órdenes, mi teniente coronel! ¡Ya lo habéis oído! ¡Atenta a la compañía! ¡Marchen! Lo siento, Castro. Cago en la puta guerra, Chato. Porque siempre tienen que morir los mejores. No, Juanillo. Pues ya se acaba. Esto se está desangrando. Eso quiere decir que es mejor que me cojan muerto que vivir sin libertad. ¿Con el regimiento canaria? Mejor para ti, ¿verdad? Creo que sí. Además que en la quintería, Valentina lo único que nos espera es mucho trabajo. Y de lo más no. Porque don Federico querrá que los pobres le paguemos los platos rotos. Todo lo que ha perdido. Ya va a haber más. Una montaña de agua a la que no se ve el fin, bonita. Por lo menos es lo que te lleva. Porque yo, con tanta guerra, mira que se ven cosas. Pero yo nunca he visto el mar. Igual te parece extraño, bonita. Pero ahora me noto los cojones. Tú, que nos volvemos con lo que teníamos al principio. Tú por lo menos tienes la medalla de Franco.
Ahora ya estamos como estábamos. Ya tú. Dime, Juanillo. Te voy a contar el cuento del castú.